concentradas. ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Inicia la primera batalla del domingo de eliminación. Concentración extrema, familia Hexatlón. Se tardaba un poco en la primera plataforma. Wilmar y Negrón. Tiene la ventaja Katherine y Barwen. Rastrera de agua para las dos. Va a llegar primero al área de la puntería la capitana del equipo rojo. Rápida Katherine, enfocada. Ahora en el área de la puntería. Lanza Katherine. Un tótem en cada canasto. Uno para Wilmari. Dos para Wilmari, tiene la ventaja. Deja en posición nuevamente Katherine, los tótems. Arriba, Katherine. Uno para Katherine. Dos para Katherine. Están iguales, les falta uno en la primera etapa. Precisión, Will, vamos. Llévalo, llévalo. Ponlo ahí. Lista, Katherine. Deja ese cubo en posición, hay que derribar el cubo de la mesa. Falla Wilmari, lanza Wilmari. Otro para Wilmari, a soltar el brazo, familia Hexatlón. A golpear esos cubos. ¡Que se caigan de la mesa! ¡Y las empanadas, tráetelas! Brazo derecho con fuerza de Wilmari. ¡Falla Wilmari! Tiene la ventaja Katherine. Regresa a la línea de la verdad. Buscando el primer punto de la noche. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 1-0 a la pizarra a favor del equipo rojo. En la primera carrera de la noche. ¡Su tiempo! 1.56.11. Puestico tocadito, hijo, para que no se nos salga. Bueno, mover primero el cubo. Está corriendo muy rápido, así que con dos empanadas lo sacamos. ¿Está muy lejos el tiro o qué? El de... El cubo. Cubo, sí. Bueno, ¿y ese último tótem? Todos iban ahí. Es que parece que le tenemos al miedo. A darle duro, sí. Y por eso te quedabas. Exacto. Sí. Tira. Sí, lo peor es que se caiga. Lo ponemos y buscamos los claro, que tiran. Uh-huh. Y los primeros miedos. Sí. O sea, ella falló toda su primera. Le pegó, pero no entraron. Tú adelante y de repente... Sí, ya tuvo que poner los tres tótem otra vez. Sí, muy duro. Arriba en el marcador, apenas comenzando la primera batalla del domingo de eliminación, el equipo rojo. A continuación, el Capillón y Magallón contra Horacio Gutiérrez en la primera carrera de los hombres. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! Y la velocidad cuenta la noche de hoy. Porque la mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador se van a llevar cada uno una medalla de salvoconducto. Pensando en el futuro. En lo que se viene. Hacia el lado izquierdo. En la semana de semifinales. Cuidadito, papá, cuidadito. Bien, Gutiérrez, mete caña ahí, papá. Saliendo de la rastrera de agua. Horacio, que tiene la ventaja. A derribar esos tótem que caigan en las cajas. Uno para Horacio. Para Horacio. Falla Magallón. Vuelve a fallar, se queda corto con ese último lanzamiento. Regresa Horacio. El tótem más complicado, el central. Tocadito, más suave, más arribita, suavecito. Uno para Magallón. Estuvo cerca Horacio. ¿Qué va a hacer Horacio? Intentó golpearlo. Estaba acostado el tótem. Lanza Magallón. Otro para Magallón. Están iguales. Llévalo.
Horacio tiene la ventaja, va a trabajar con los sacos de arena azul. A la mesa. Se ha caído el primer cubo, tiene la ventaja Horacio, le falta uno. Confianza, dale. Llévalo. Ya lo deja en el borde de la mesa. Falla Magallón. Estancado en la primera etapa. Llévalo, llévalo. Calma. ¡Uno a uno en la pizarra, familia Exatlón! ¡Pide calma el lobo, como siempre! ¡Sangre fría, corazón caliente! ¡Su tiempo! 1.45.79. Le diste de todas las formas, le diste eso, después lo acomodaste suave y el último que te movía por un brazo, te movía por otro, no quería entrar. ¿Me entiendes? Yo creo que estabas cortando el tubo. Ajá, o sea, como que por miedo a no tirarle el duro. Ajá, no tirarle el duro como que lo... Los míos estaban despacito y salían súper rápido. Sí, estaba quedando alto y cuando le estaba dando el pico, le estaba dando abajo. Y cuando le das un pum, como que se va. Yo creo que se tira un ching, lo más pastico, pero de la mitad para arriba de todo, para que haga esto. Porque de momento la parte de arriba se va a caer.